centros penitenciarios en Quintana Roo una bomba de tiempo al encontrarse al doble de su capacidad, señala el secretario de Gobierno en Quintana Roo, Gabriel Mendicuti Luría. Desinterés causó la rendición del segundo informe de Enrique Peña Nieto, que se ha gastado en 2 años 9 mil millones de pesos para cuidar su imagen. Benéficas para el sector ganadero y agropecuario las intensas lluvias de los últimos días en todo Quintana Roo. Busca la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado más recursos de la Federación para la tercera etapa del colector pluvial, esto en la capital del estado. Isla de Cozumel será a partir del 2015 un home port para turistas que quieren recorrer el Caribe mexicano en crucero sin visa americana. Esto y más en Omelet Político. Buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Omelet Político el día de hoy. Ya lo están viendo, tenemos panelistas de lujo, don Rubén Vizcaíno Aguilar, Carlos Pérez Zafra y la diputada local con Amalia Castilla Madrid. Muy buenos días, Carlos, muy buenos días. Pues sí, vamos a empezar calentando así todo para que no nos agarre de frío acá con esta visita de lujo que tenemos esta mañana aquí en Omelet Político. Pero empezamos de una vez, la diputada con Amalia Castilla Madrid es una de las, es la encargada de llevar a cabo el 40 aniversario del Estado de Quintana Roo, ¿es así? Es la promotora, la quien se le ocurrió, quien encabezó esta iniciativa, las que se han sumado, subido todos los sabidos por haber y algunos que ni conocía yo, que también ya están allá. Ustedes la escucharon decir al principio que había un boicot acá, no, ahorita empezó a fallar el micrófono justo antes de entrar al aire, pero ya estamos. Bueno, ¿de qué va a ser? ¿Qué vamos a hacer para este 40 aniversario? Pues buenos días, Carlos, buenos días, Rubén, buenos días, Juan Pablo, buenos días a todos los que nos ven el día de hoy. Pues primero comentarte, Carlos, que la iniciativa, el gobernador del estado, tiene mucho interés de festejar este 40 aniversario, de tal manera que se sienta la identidad quintanarroense. Él es uno de los gobernadores que nace dentro de esos 40 años, ¿no? Así es, nosotros tenemos una fortuna aquí en Quintana Roo, nosotros somos la historia viva. Nosotros podemos contar muchas anécdotas, lo que hemos vivido. Por ejemplo, a mí se me hace muy interesante que nuestros abuelos, o sea, puedan contar sobre todo la parte de nuestros padres, la parte de territorio a estado de Quintana Roo, o sea, cómo se vivió. Aquí en Quintana Roo es donde se siente la patria. Las fronteras siempre son muy, muy fortalecidas. Entonces nosotros acá en Quintana Roo tenemos el deber de enaltecer ese orgullo a la tierra, de lo que realmente fue la historia de Quintana Roo, cómo lucharon muchos hombres para que precisamente fuera Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Y a mí me tocó cuando yo estaba en la secundaria precisamente esa transición de Estado, cómo sentíamos en las clases de civismo nuestro himno al territorio de Quintana Roo, nuestro himno después al estado de Quintana Roo, y eso es lo que nos ha hecho precisamente pues un estado fuerte, un estado dinámico, un estado que quiere salir siempre hacia adelante. Bueno, ¿y qué viene? ¿Qué va a ser? ¿Van a venir artistas? ¿Se va a hacer algún libro? ¿Qué festividades van a haber? Tengo entendido que fue el mes de octubre. Mira, desde hace un año, académicos de la Universidad de Quintana Roo, encabezados por el doctor Toño Higuera, ya tienen un libro precisamente de esos 40 años que también se va a presentar en el mes de octubre. Se tienen adelantos también por parte del Congreso del Estado de un timbre emblemático de los 40 años. Por parte del Gobierno del Estado se tiene ya, pues ya se está vendiendo la lotería. Precisamente también recordando esos 40 años de Quintana Roo. Pero aquí te quiero comentar que van a haber muchísimas actividades en todos los municipios. Cada municipio será responsable de entregar su programa de festividades, así como también se ha hecho una amplia convocatoria y hoy, mañana tenemos la primera reunión de trabajo que se va a llevar a cabo a las 12 del día. Y precisamente para que
espero yo que en una semana, 10 días, podamos tener todos los programas de trabajo subidos a la página de web de precisamente de los festejos del 40 aniversario. Pero tenemos que una pequeña parte tiene de presupuesto el Congreso y la gran parte del presupuesto lo tiene la Secretaría de Cultura, de Educación. La parte más importante, tiene, como bien decías, es la parte más fuerte la tiene la Secretaría de Educación y de Cultura. Y es muy importante que nuestros niños participen, que los jóvenes participen. O sea, debe haber una amplia convocatoria por parte de la Secretaría de Educación para que participen en muchas actividades los niños y los jóvenes, porque precisamente para eso se hace, para que sintamos nuestra tierra, sintamos la identidad, amemos el lugar donde vivimos y verdaderamente sigamos luchando por él, como bien dice nuestro himno, ser un ahora sí que un lugar de trabajo, que la tenacidad sea la virtud de todos los quintanarroenses para seguir construyendo este maravilloso estado. Bueno, por otra parte, vemos en el Congreso que hay como una revuelta en el Congreso, ¿me entiendes? Como que entró un zorro, un gallinero y está todo así. O sea, te lo voy a explicar así bien, ¿no? Vemos que a un Charito Toledo, que anda en todo el estado, muy movido, pendiente de todos los problemas de los ciudadanos en el estado. Vemos a una Berenice Polanco, que anda también muy movida, con fotografías en los camiones y todo, preocupada por las necesidades de la gente de Benito Juárez. Un poquito averiada. Lo que tiene que ver. Un poquito averiada. Según cuenta la leyenda. Hace poco hizo lo del que echaba a perder. Que el tráiler ese, ¿no? Un tráiler monumental, con unos espectaculares a los costados, promoviéndola, no sé para qué. Me imagino que se echó a perder en la entrada de la zona hotelera, ¿no? Y cada rato se echa a perder en los cruceros más importantes de Cancún, se queda ahí. Vemos a un. Llevan una grúa que después Lamberto, no utiliza. Roberto. Pero el Lamberto también porque anda muy pegado en el niño verde. Bueno, vemos a un Roberto con camiones pintados, que protegiendo a los animales, con cabecivo. Como que es un loco, ¿sabes? Gratis pintar un camión, hacer una mata. Vemos una Red Mordor muy movida, también preocupada por cambiar alimentos, por estar en las cuestiones de salud. Y cosas así que pasan en el Congreso, donde tú estás presente, de frente a tus ojitos. ¿Qué está pasando? Yo creo que se están adelantando los tiempos. Yo creo que no debieran ser así. En el caso de las candidaturas de mi partido, hay sus tiempos y sus momentos. Y claro que en sus tiempos y en sus momentos, ¿verdad? Por los que se tengan que apuntar, que se apunten, ¿no? Pero a ir adelantando esto, pues pueden ser a veces contraproducente. A lo mejor muchos están preocupados, ¿no? Porque los conozca la gente. Pero los políticos que ya nos conocen la gente no tenemos por qué adelantarnos a los tiempos. Los tiempos siempre son importantes para el partido, para que precisamente no se desboque una carrera o también en un momento dado un golpeteo que no tiene sentido. Y que mi partido debe de cuidar precisamente para que las cosas salgan bien en su tiempo y en su momento. A ver, el presidente de tu partido dijo hace... Diputado, por cierto. Diputado y compañero tuyo en el Congreso, Pedro Flores Cosa, dijo que él quiere ser presidente municipal de Otompo Blanco. Y faltaban, creo que un año y medio para la elección. Tú, el presidente de tu partido. O sea, solo para que tengas una idea, porque dicen que le pueden juez por su casa empieza y que debe dar el ejemplo a ser dirigente. Otro que fue el presidente, otro que fue presidente municipal, Andrés Hermosé, todavía el día de ayer dijo, yo quiero y aspiro a ser candidato a una diputación por mi partido. Yo creo, Carlos, que o sea, no se trata de que el político no pueda decir sus aspiraciones. O sea, yo creo que las aspiraciones de cualquier político son válidas. Y al menos yo las respeto mucho. Tú ya dijiste que tú quieres ser candidata a diputada federal. Ah, claro, yo lo he dicho y voy a esperar los tiempos de mi partido. Yo quiero ser candidata de mi partido. Sé que garantizo la elección. Sé que durante dos ocasiones anteriores, o sea, que no he tenido la oportunidad de que me den la candidatura de mi partido, he encabezado las encuestas.
Entonces, pues estoy esperando los tiempos. ¿Institucionalidad, o sea, yo tengo diputada? Muchos años trabajando para toda la gente y lo hago todos los días, o sea, no es por momentos, o sea, todos los días estoy haciendo gestión, todos los días estoy trabajando por las necesidades de la gente, todos los días estoy trabajando por las preocupaciones de la gente. Entonces, en ese sentido, pues es todos los días, o sea, el político que no trabaja todos los días, o sea, pues es muy raro, ¿no? No puede ser de temporada. A mí no se me olvidó una vez en política, en la historia política de Quintana Roo, que tú te sacrificaste en una posición cuando eras, se coge la secretaria del partido y Félix González Cantó era el presidente del partido. Mira, a mí me han sacrificado muchas veces y también me he sacrificado porque otros en un momento dado, por apoyar a otros que en un momento dado necesitan del apoyo como política de las personas, ¿no? O sea, eso es natural en la política, pero yo estaba buscando una posición donde quiero seguir sirviendo a la gente, que yo espero que en esta ocasión se dé por mi partido. Yo soy priista de corazón y convicción. Y verdaderamente yo sé que el partido ahorita va a hacer encuestas en sus tiempos y en sus momentos y el partido va a definir quiénes van a encabezar sus candidatos. Ahorita pues hay gente que está haciendo activismo político, pero de eso a que sean los candidatos pues todavía dista mucho. Eso se va a hacer en su tiempo y en su momento, ¿no? ¿Cómo ves a Chetumal hoy en día cuando salimos a las calles y dice se vende, se renta, cuando la gente en los cafés, cuando la gente se vive quejando, cuando las cámaras empresariales, los dirigentes de las cámaras declaran en los medios de comunicación que no hay dinero, que las cosas están muy difíciles aquí, no hay a dónde ir, tú pones un local de renta en un centro y no se renta? Yo tengo uno que es San Francisco de Asís, que es un centro comercial, hace 6 meses, pues no, ni siquiera puede uno por él. Mira, la situación es muy difícil en Chetumal, yo lo he dicho cuando he tenido oportunidad. Es urgente una inyección de recursos fuerte, pero no solo en Chetumal, también en el campo. En el campo es fundamental una inyección de recursos más fuerte, porque ahorita los campesinos, o sea, por la sequía que tuvimos, no lograron ellos tener sus cosechas de maíz. Climático, ¿sí? Entonces necesitamos, haz de cuenta que ahora sí que haya un apoyo de semillas que les permita ahorita que está lloviendo poder sembrar, para que la siguiente temporada pues les vaya mejor, porque desgraciadamente así están casi todos los municipios rurales ahorita, que no han tenido la oportunidad realmente de cosechar nada. Y bueno, la parte de la zona cañera pues tú la conoces muy bien, son dos zafras que no nos ha ido bien y que esperamos que ahorita con la lluvia en la próxima zafra pues pueda ir mejor. Y en cuanto a Chetumal, es urgente que atraigamos inversión. Se necesita traer aquí agroindustrias, empresas que en un momento dado puedan dar empleo, ¿sí?, a muchas de nuestras gentes. Mira, para mí es una preocupación muy grande cuando yo voy a una graduación y de repente salen 400 muchachos, salen otros 400 muchachos en otra institución y digo, y yo me pregunto, Dios mío, ¿a dónde van a ir a trabajar estos muchachos si no tenemos fuentes de empleo? O sea, es algo que tenemos que mirar nosotros con un proyecto estratégico a Centroamérica y el Caribe. Chetumal ha tenido siempre una vocación comercial. Creo que es muy importante mirar hacia la cuenca del Caribe. Es importante mirar hacia Centroamérica y el Caribe. Tenemos que hacer alianzas estratégicas. Es muy importante que se reactive sobre todo la parte de turismo. O sea, el fondo que nos dan para turismo a nosotros es muy poco. Necesitamos mayores recursos para promover el sur del estado. El sur del estado tiene grandísimas bellezas naturales. Tenemos flora, fauna, todo. Nos hace falta en algunos lugares infraestructura. Por ejemplo, en las zonas arqueológicas que están bellísimas, que ya tenemos abiertas, como Conjulich, Ivanché, Kinishnao, Xtanká. Necesitamos que tengan un parador turístico, que le puedas ofrecer algo, un café al turista. ¿A quién le compete, diputada? Pues eso tiene que ver de manera integral. Mira, desgraciadamente, algo que debemos de aprender es que hay planes y programas que deben dársele seguimiento. Por ejemplo, cuando yo estuve en el ayuntamiento, trabajamos muy fuertemente, y Sifrido Paz Paredes, que en paz descanse, una gente muy, 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 profesional,
y además que fue uno de los que estuvo en haciendo el plan de Cancún, nos apoyó mucho para hacer el plan de desarrollo turístico del sur. Yo creo que es algo que se tiene que hacer, no solo para generar infraestructura, para mejorar las condiciones de Mahahual, para mejorar las condiciones de Chetumal. Chetumal está llamado a ser la ciudad cultural del estado de Quintana Roo, como la Atenas, como está en Veracruz, por ejemplo, en Jalapa, su capital. Chetumal debe ser la capital cultural. Viene un proyecto muy pronto en septiembre, que, bueno, ya en unos días, el inicio de la remodelación de la Avenida de Héroes, un proyecto que se habló de este, que tú fuiste el presidente municipal. Vamos a un corte y ahorita abundamos sobre esto. Cuando te hospedes en el Hotel Nur, observa los atardeceres y las vistas maravillosas y aprovecha para conocer Chetumal. Avenida Boulevard Bahía, esquina José María Morelos, número 301. Hotel Nur. Ya me voy. Vaya, hija, que te vaya bien. Oye, a ver, espérate. A ver, ven acá. ¿Qué es esto, hija? Sabía perfecto que esto iba a pasar. Estás súper estreñida, hija. ¿Cuántas veces te he dicho que tienes que tomar más agua y comer más fibra, eh? Mira, siente esto. Traes unos gases tremendos. Ay, hija, a ver, siéntate. No vivas engañado. Busca la verdad. El gobierno del estado de Quintana Roo cumple con resultados. Mejoramos la alimentación de los quintanarroenses y fomentamos la cultura del reciclaje. Llevamos agua y drenaje hasta tu casa. Y cuidamos lo más preciado que tienes, estimulando su crecimiento y desarrollo. Cumplimos con resultados. Gobierno del estado de Quintana Roo. Inicia tu mañana bien informado en Omelet Político. Omelet Político. Con los periodistas de la opinión más impactante: Carlos Pérez Zafra, Rubén Vizcaíno Aguilar, Alberto Echazarreta y Juan Juárez Maus. De lunes a viernes en punto de las 7 de la mañana. Sin miedo a decir la verdad, porque en este programa estamos hechos de muchos. Omelet Político. Zafra International, lo más exclusivo en ropa americana, zapatos y accesorios de moda, más de 1,000 diseños de última moda, mayoreo y menudeo, interior de Plaza Victory, zona libre de Belice. Proyecta tu empresa. MacroSign te ofrece impresión digital, anuncios luminosos, señalización, espectacular, carteles y todo lo que imagines para dar a conocer tu negocio. Servicio eficiente y materiales de la más alta calidad. MacroSign, proyecta tu empresa. Polémica. Imparcialidad. Veracidad. Una forma diferente de analizar la política. Análisis político. Comunícate y sé parte de este análisis político con Carlos Pérez Zafra, Alberto Chazarreta y Juan Pablo Hernández. Análisis político. De lunes a viernes de 8:30 a 9:30 de la mañana. Escúchalo por La Guadalupana, 101.7 FM. Análisis político, una forma diferente de analizar la política. Muchas gracias por continuar con nosotros en Omelet Político. Nos vamos directamente al comentario editorial de la periodista y directora de noticias de Canal 10, Fátima Vázquez, Río Revuelto, y posterior estaremos con la entrevista con la diputada de la 14ª legislatura, Cor Amalia Castilla Madrid. Thank you.
Con la entrada en vigor de las reformas en materia político-electoral que propuso el presidente Enrique Peña Nieto, se le dio vida a un nuevo organismo electoral federal, el denominado Instituto Nacional Electoral INE, que sustituyó por completo al Instituto Federal Electoral, el ya extinto IFE. Una de las premisas que se adelantaba con el nuevo organismo era el ahorro de recursos económicos. Sin embargo, hoy vemos que las cosas no cambiaron mucho después de todo ese alboroto que se armó cuando entró en funciones el nuevo organismo. El INE ya tiene listo el documento por medio del cual solicitará a la Federación su presupuesto para el ejercicio del próximo año 2015. Se trata de ni más ni menos que de 18.572 millones de pesos, una cantidad exorbitante en que los mexicanos aportamos con el pago diario de nuestros impuestos. Resulta más oneroso si tomamos en cuenta que este nuevo presupuesto es apenas un poco menor que el ejercido en el año 2012. Sin embargo, hay que tomar también en consideración que en el 2012 hubo elecciones de presidente de la República y en esta no lo hay. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianello, ha reconocido que el presupuesto solicitado es alto, pero que es necesario si quieren sacar adelante las 74 nuevas atribuciones que le otorgó el recién creado INE. Además, todo ese recurso lo requiere el INE para la construcción de los edificios de 5 juntas ejecutivas locales en Aguascalientes, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo y Zacatecas, cada una por un costo total de 75 millones de pesos. El que todavía está en suspenso es el extinto Instituto Electoral de Quintana Roo y ECRO, ya que todavía no se sabe qué pasará con toda su burocracia y mucho menos se sabe si pretende solicitar presupuesto para el 2015 y ante quién lo haría, si ante el Congreso del Estado, directamente al INE, ante la Federación o si de plano ya quedaría sepultado. Se despide de ustedes Fátima Vázquez. Muy bien, continuamos con el tema pendiente que tenemos con la diputada, con Amalia Casilla. Ella, cuando fue presidenta municipal de Otompe Blanco, se empezó a oír del proyecto de la remodelación de la avenida Eures, que inicia en estos próximos días una inversión de más de 100 millones de pesos aquí en la capital de Quintana Roo, Chetumal. ¿De qué se trataba en ese entonces el proyecto? Bueno, el proyecto es interesantísimo porque primero que nada se conserva totalmente la forma que nos gusta a nosotros, el camellón en medio. Se recortaban 20 centímetros de banquetas por ambos lados. Se le daba unas banquetas muy hermosas a toda la Héroes. Pero tal vez lo más importante está en el subsuelo. Ustedes saben que tenemos una cavernoso todo lo abajo del subsuelo. Se hicieron estudios del subsuelo que eran sumamente importantes. Y quiero decirles que ojalá que hagan el proyecto que hizo Carlos Díaz Carvajal, un chetumaleño que cuidó cada detalle de nuestra identidad. Porque para que realmente el proyecto nos guste mucho, ¿verdad?, tiene que ser de acuerdo a nuestra identidad. Y esto dejaría a la Héroes en una posibilidad, es nuestro centro histórico, de que pues el lugar de paseo, volverlo a traer, o sea, sigue siendo nuestro lugar de paseo, pero ya no es tanto como fue en antaño, y que hayan servicios, cafeterías, todo, que en un momento dado los que nos vengan a visitar tengan bastantes servicios sobre la Héroes y que permita disfrutar nuestro centro histórico. Muy bien, y pues bueno, así que es algo que se va a dejar bonito, cuando menos el centro de Chetumal. Va a haber pues un flujo de recursos, una derrama económica con estos 100 millones de pesos. Diputada, pero también hay otros proyectos interesantes aquí en la capital de Quintana Roo, para los que nos ven en la península de Yucatán, en Campeche y en Yucatán. Aquí en la capital del estado tenemos una mega escultura, el Monumento al Mestizaje Mexicano. ¿Qué ha pasado con esta estructura que la tenemos allá y que se invirtieron más de 170 millones de pesos, se dice más menos? ¿Qué ha pasado con todo esto? ¿Por qué ha quedado estancado ello? ¿Y su opinión respecto a continuarla o dejarla como está? Mira, yo lamento que no se haya terminado, porque en lo personal yo soy congruente con lo que digo y con lo que hago toda mi vida, he tratado de ser así. Y desde que yo era presidenta municipal, estoy diciendo que esa mega escultura debe de concluirse. Además de que está hecha en un lugar muy bonito, la escultura de Sebastián, o sea, es hermosa.
Lo que pasa es que todavía no alcanzamos a darle la dimensión. Mira, Sebastián tiene esculturas en todo el mundo y son muy admiradas. ¿Qué se puede hacer allá? Bueno, yo puedo dar una idea, pero pues tendrían que verse consensos, ¿no? Pero, por ejemplo, un acuario no tenemos en Chetumal. Podría ser bueno que fuera un acuario, un auditorio, o sea... Muy bonita lo del acuario, aquí en la bahía, solamente en la bahía. Imagínate que pongamos partes del río Hondo, y ahí estén las boconas, las tilapias, las pintas, los bagres, los bonglises, los chagales, los sábalos, las manatís, son los manatís, tenemos robalos, tenemos un mundo, una infinidad. Entonces le pones los pedazos de mangle como si tú fueras del río Hondo, pero estás viendo la parte del río Hondo. Y otra parte, la bahía de Chetumal, tenemos tiburones, tenemos langostas, tenemos pargos, tenemos sierras, tenemos picudas, tenemos de todo en la bahía de Chetumal. Imagínate, y aparte le pones su parte del mar Caribe. Claro. En el acuario de Boston es impresionante cuánta gente lo visita día con día. Íbamos a ver a nuestras hijas a Overbrook y todos los papás al acuario, como algo emblemático. Entonces aquí sería un faro, que sea la parte de arriba, padrísimo, y por dentro del acuario. Eso sería algo sensacional. Ya hoy la megaestructura, como está, la visita la gente. Y que está mirando, la gente va a verla. Fíjate que me llamó muchísimo la atención, Carlos, que estaba yo precisamente volando a México y vi una revista de Interjet y ahí estaba la megaescultura precisamente como algo emblemático de Chetumal. Por eso es muy importante que se termine. Mira, a los chetumaleños no nos gustan las cosas a la mitad, nos gustan terminadas. Entonces debe de terminarse esa megaescultura, porque además va a ser un atractivo turístico, de veras, en serio, para... Así como, mira, la Torre Eiffel, decían, un montón de fierros. Ahorita es un distintivo, por ejemplo, de París, ¿no? Así va a ser de Chetumal la megaescultura. Ojalá, hay que concluirla. Pero ojalá, si te digo, con el pago, con el acuario. No, sería maravilloso, porque imagínate, no tenemos un acuario por acá. Y sería uno de los acuarios más grandes del mundo. Y ya está la estructura. Pues ya está lista. Solamente tienen que tener voluntad de querer hacer algo. Y una lana. Se vale soñar, yo creo, y es, Cora María Castilla Madrid es muy congruente, como lo ha dicho, lo ha manifestado, no solo en esta ocasión. Esta declaración es una declaración de congruencia de una posición que ha asumido desde hace muchos años. Congruente también con su trayectoria política, fue instigadora, promotora de la creación de la Secretaría de Cultura y titular de la misma. Le tocó tratar directamente con este cuate que se avergüenza de su nombre y que prefiere que le digan Sebastián, se siente arcángel o no sé qué demonios. Sí, esculturas famosísimas alrededor del mundo, empezando por el caballito en la capital de este país, impensable en términos realistas en estos momentos, una inversión de 200 millones de pesos. Decía Melchor Ocampo, y me permito traerlo a la palestra aquí: nadie tendrá derecho a lo superfluo mientras alguien carezca de lo estricto. Lo planteaba Coramalia de manera muy puntual. Mientras en el campo está buscando ahorita la gente qué comer, cómo sobrevivir, con una industria azucarera, la única del sur del estado, que se acaban de imponer aranceles en los Estados Unidos al azúcar, con la perspectiva de frenar las exportaciones, sin un demonio más produciéndose acá en el sur, con una economía colapsada, con una cantidad impresionante de egresados de diversas escuelas superiores, que afortunadamente ya hay, sin perspectivas de trabajo, pensar en farolitos y faros y acuarios es... Y discúlpenme, ambos dos, sí, la pasión que tiene Carlos por el acuario y la de Coramalia por la cultura, es impensable en este momento.
Si me lo permite, Coramalia, me gustaría retomar el origen de la entrevista. Sostengo, estoy convencido de que a lo bueno nos acostumbramos muy rápido, la novedad nos gana. Mis nietos no conciben que alguna vez haya habido televisiones en blanco y negro o no entienden por qué hay unas cajotas de televisiones todavía por ahí a modo de remedio, de recuerdo, o los monitores de las computadoras. Han crecido en otra dimensión y creo que en esta entidad, creo que en Quintana Roo, especialmente en la zona norte, en Cancún, en Solidaridad, en Playa del Carmen, no tienen idea de esa transición de territorio a estado. ¿Por qué? Por la migración tan intensa, sus abuelos no les van a contar qué pasó simplemente porque no son de aquí. Creo que se requiere un esfuerzo en el ámbito educativo para llevarlos a ese pasado, sí muy reciente, para que puedan valorar el esfuerzo de un grupo de gentes ejemplares que se rifaron su futuro y su existencia para hacer posible esto que tenemos hoy. Cuando uno recorre la ciudad de Cancún, Playa del Carmen, ni lo digo porque hasta me erizo cada vez que el otro día buscando la clínica del Seguro Social me perdí por allá y ya no encontraba la salida, qué manera de crecer de esa ciudad. No puede uno concebir... Nos tenemos que ir a un corte y regresamos a la conclusión de la de usted y la... Sale, vale. De la diputada, ¿sale? Vamos al corte. Vamos a un... Proyecta tu empresa. MacroSign te ofrece impresión digital, anuncios luminosos, señalización, espectaculares, carteles y todo lo que imagines para dar a conocer tu negocio. Servicio eficiente y materiales de la más alta calidad. MacroSign, proyecta tu empresa. El gobierno del estado de Quintana Roo cumple con resultados. Mejoramos calles y avenidas para que viajes más seguro. Mejoramos tu seguridad y la de todos los quintanarroenses. Creamos más empleos, generando nuevas oportunidades para todos. Cumplimos con resultados. Gobierno del estado de Quintana Roo. Inicia tu mañana bien informado en Omelet Político. Omelet Político. Con los periodistas de la opinión más impactante: Carlos Pérez Zafra, Rubén Vizcaíno Aguilar, Alberto Echazarreta y Juan Juárez Maus. De lunes a viernes en punto de las 7 de la mañana. Sin miedo a decir la verdad. Porque en este programa estamos hechos de muchos. Omelet Político. Ya me voy. Vaya, hija, que te vaya bien. Oye, a ver, espérate. A ver, ven acá. ¿Qué es esto, hija? Sabía perfecto que esto iba a pasar. Estás súper estreñida, hija. ¿Cuántas veces te he dicho que tienes que tomar más agua y comer más fibra, eh? Mira, siente esto. Traes unos gases tremendos. Hija, a ver, siéntate. No vivas engañado. Busca la verdad. Ven y prueba el lugar más exquisito de Chetumal. Desayunos, comidas, cenas románticas, degustando de los mejores vinos y saboreando los más deliciosos platillos. Deja que tu paladar se deleite con nuestro carpaccio de pez espada, mariscos en general y los cortes más selectos como T-bone, ribeye y filetes, además de muchos más al estilo de la alta cocina internacional.
Restaurante Steak House El Faro, con extraordinaria vista a la bahía de Chetumal. El Faro, si lo pruebas, seguro regresarás. Motonáutica de Chetumal les ofrece todo para la pesca deportiva, desde un anzuelo hasta una lancha. Estamos ubicados en el cruzamiento de la avenida Álvaro Obregón con Revolución. Y no solo te ofrece todo para la pesca, sino que también te ofrece ropa para que te veas como todo un verdadero pescador. Motonáutica de Chetumal también se une al Catch and Rally del Marlin. Motonáutica de Chetumal. Bueno, pues nos quedamos pendientes de Rubén. Decía yo que la gente en Cancún, en Playa del Carmen, difícilmente entenderá esta transición de territorio y Estado porque no la vivieron. Y ahí se requiere un esfuerzo especial de concientización. Todavía tenemos, por fortuna, quien cuente esta historia, testigos vivos, no sé. La mayor parte de los diputados constituyentes, el primer gobernador electo en este estado, hay quien cuente esta historia y quien pueda llevar las testimoniales. ¿Se hará algo así, Coramalia? Sí, efectivamente es muy importante. Cancún es un estado multicultural. Ha venido gente de todas partes de la República, de todo el mundo. Es una ciudad muy cosmopolita. Pero sí hay que trabajar más en la identidad, porque independientemente del origen de las personas, pues la historia del lugar donde vives es importante conocerla. Quiero comentarte que hay una propuesta del cronista de la ciudad de Cancún, precisamente para que David Gustavo Gutiérrez Ruiz dé una conferencia sobre la transición del territorio a Estado libre y soberano. Primer gobernador constitucional que no electo, pero así es. Sí lo fue. Entonces, contado de las personas que viven, ¿verdad? Hay también van a haber entrevistas, seguramente de todos los gobernadores, de lo que han hecho, cómo ven las cosas en esos 40 años. Y bueno, va a ser muy ilustrativo. El libro de los 40 años. Y desde luego muchas actividades donde precisamente los niños, los jóvenes sientan su tierra, sientan su ciudad. Ya Cancún pues tiene quintanarroenses de más de 40 años, igual Playa del Carmen, aun cuando tiene 21 años Playa del Carmen, también tiene gente que tiene muchos años allá, los que fueron los fundadores. Yo creo que eso es lo bonito de festejar o conmemorar, disfrutar estos 40 años del Estado Libre Soberano de Quintana Roo. Identidad no necesariamente es añoranza, ¿no? Identidad es el sentirse orgulloso de ese Estado. Consciente. Sobre todo de lo que somos en 40 años, Rubén. Es increíble que en 40 años, o sea, nosotros seamos el Estado que somos. Ha sido mucho esfuerzo del Estado, de quienes hemos estado trabajando durante algún tiempo muy fuerte para el Estado. La Federación también ha invertido en el Estado. La gente que ha venido de otras partes de la República y del mundo también han contribuido a que hayan inversiones. Hay mucha inversión extranjera, pero que ha permitido que muchos de los mexicanos tengan trabajo en Cancún, que vayan, vengan acá en busca de oportunidades y se han quedado a vivir y a
y a sentirse totalmente quintanarroenses, a contribuir, ahí tienen a sus hijos, a su familia. Pero sí es muy importante lo que tú comentabas, ¿no? Tenemos que ver que esa gente sienta esa parte importante que a lo mejor sentimos los que somos de este origen donde se dieron las cosas, que sienta que este estado es lo que es porque se debe a la lucha de mucha gente. Algunas veces fuimos desmembrado como territorio, otra vez regresado, y bueno, a 40 años de Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, podemos presumir que en tan corto tiempo seamos un ejemplo nacional e internacional de lo que se puede hacer en poco tiempo. Con talento y con trabajo. Recuerdo a un añorado amigo, Juan de Dios Buenfil Durán, hace pocos meses, poco tiempo, se nos adelantó en el camino. Él, yucateco de origen, decía: yo no soy nato de Quintana Roo, yo soy renato, y llevo más tiempo viviendo aquí que el que pasé en Yucatán. Solamente un ejemplo. Y regresando a la cuestión política, si me lo permiten ustedes, nada más para rematar el tema, está fuerte el fuego amigo ahí dentro del PRI ante el desmantelamiento de los partidos de oposición. Hay la expectativa de que Morena pueda hacer algo, pero es más fuerte la lucha por la candidatura que la elección constitucional, cuando menos eso parece. Preparada, amurallada, ya tienes tu búnker con Amalia, preparada para el fuego amigo. Está duro. Mira, yo creo que sinceramente no tiene por qué haberlo, lo debe de cuidar el partido. Pero existe. Lo debe de cuidar el partido. El partido, yo decía no hace rato que haber empezado una carrera con demasiado tiempo de anticipación tiene sus problemas. El partido debe ser el que tenga que tomar muchas decisiones para también bajar esfuerzo que están haciendo muchos, o sea, porque los conozcan, que bueno, todavía hay tiempos, el partido los tiene, y bueno, el que va a salir con una buena campaña puede lograr tener un éxito, pero también hay que ver una cosa muy importante, tienen que tomar el pulso de la gente. ¿Qué es lo que quiere la gente? Y desde luego, pues en base a eso lanzar a los candidatos que verdaderamente les garanticen la elección. ¿De qué se trata en política o en el gobierno? ¿De vencer, de someter o de convencer? ¿Qué es más importante? Yo creo que lo más importante debe ser convencer. O sea, someter es una locura. La gente siempre se ve en contra de las imposiciones. Eso es algo muy natural en los seres humanos. Entonces, aquí se debe de convencer. ¿Y tú no te vas a esconder como se escondieron los demás cuando les dijeron que no eran? Porque la vez pasada tuvimos oportunidad de un programa que se llamaba Sin Tacto Político, y escuchamos a varios personajes de la política. De repente, cuando se da la decisión, que se vea la decisión, se escondieron, uno se fue a escalar, el otro se desapareció. Mira, yo tengo... Y después, cuando los volvimos a ver, nos aceptaron que hubo negociación. Mira, yo tengo muchísima confianza en mi partido. A mí me han dicho aquí que van a ser a través de encuestas. En el Comité Ejecutivo Nacional también dicen que va a ser a través de encuestas, que lo que van a cuidar mucho es la rentabilidad de los candidatos, su trayectoria partidista. Y bueno, yo quiero creer en mi partido, porque las cosas ahora pues también son diferentes. O sea, el panorama y el escenario es muy diferente. Cada escenario de cada elección es diferente. Entonces, no solo la coyuntura de la rentabilidad, el hecho de ser mujer y de que se les garanticen ahora el 50% de las posiciones, sino dispuesta a entrarle, a compararse con el perfil de cualquiera en tu partido, sea hombre o mujer. Así es. Mira, yo siempre fui deportista.
Estoy acostumbradísima a la competencia y sé competir. Y prueba de ello no te dejarás mentir que en una interna, porque en mi partido son más difíciles las internas que las constitucionales, como he dicho. Nunca he tenido preocupación por una constitucional, porque sé que la gano. Pero las internas de mi partido son muy especiales. Pero te digo, a mí ahorita lo que me da mucha confianza es que tanto en mi partido aquí como en el Comité Ejecutivo Nacional han comentado que las encuestas van a ser fundamentales. Pues hay que esperar a que las encuestas en ese momento lo definan, y yo estoy segura que las voy a encabezar porque siempre las he encabezado. Es muy cuate tuyo, Mario Fabio, como presume por ahí. Mira, yo me llevo con muchos políticos a nivel nacional. Yo he hecho política nacional durante mucho tiempo, he estado 2 veces en la Comisión Política Permanente, y yo verdaderamente respeto mucho a todos los políticos de mi país. A ver, para terminar, un minuto, algo que quieras decir, por favor. Bueno, pues yo quiero aprovechar esta gran oportunidad para convocar a toda la población, a las organizaciones no gubernamentales, a que se sumen a estos festejos del 40 aniversario de Quintana Roo. Créanme que no hay nada más emocionante que sentir nuestra tierra, el orgullo de ser quintanarroense y sobre todo de lo que tenemos que presumirles a todos. Tenemos una tierra maravillosa con flora, fauna, la cultura maya que es grandiosa y desde luego nuestro mar Caribe, nuestras lagunas, nuestros ríos. Tenemos todo, todo para sentirnos orgullosos. Disfrutemos esos 40 años de aniversario y participen. Participen porque solo participando se siente la emoción de ser quintanarroense, sobre todo porque 4 décadas, pues son 4 décadas, son 40 años. Y esperemos que pronto podamos decir cuando lleguemos a los 50, pero 40 años son 4 décadas que es muy digno de festejar. Te mando saludos desde la ciudad de Cancún, el ingeniero Carlos Toledo Carmen, nuestro director general de Producción Canal. Muchas gracias, de veras, señor Toledo, yo lo aprecio, lo admiro y desde aquí un abrazo fuerte. Muy bien, y con eso ya, esta fue la presencia de la diputada Coramalia Casilla Madrid aquí en Omelet Político. Regresamos. Cuando te hospedes en el Hotel Nur, observa los atardeceres y las vistas maravillosas y aprovecha para conocer Chetumal. Avenida Boulevard Bahía, esquina José María Morelos, número 301. Hotel Nur. Ya me voy. Vaya, hija, que te vaya bien. Oye, a ver, espérate. A ver, ven acá. ¿Qué es esto, hija? Sabía perfecto que esto iba a pasar. Estás súper estreñida, hija. ¿Cuántas veces te he dicho que tienes que tomar más agua y comer más fibra, eh? Mira, siente esto. Traes unos gases tremendos. Hija, a ver, siéntate. No vivas engañado. Busca la verdad. El gobierno del estado de Quintana Roo cumple con resultados. Mejoramos la alimentación de los quintanarroenses y fomentamos la cultura del reciclaje. Llevamos agua y drenaje hasta tu casa. Y cuidamos lo más preciado que tienes, estimulando su crecimiento y desarrollo. Cumplimos con resultados. Gobierno del estado de Quintana Roo. Inicia tu mañana bien informado en Omelet Político. Omelet Político. Con los periodistas de la opinión más impactante: Carlos Pérez Zafra, Rubén Vizcaíno Aguilar, Alberto Echazarreta y Juan Juárez Maus. De lunes a viernes en punto de las 7 de la mañana. Sin miedo a decir la verdad. Porque en este programa estamos hechos de muchos. Omelet Político. Zafras International, lo más exclusivo en ropa americana, zapatos y accesorios de moda, más de 1,000 diseños de última moda, mayoreo y menudeo, interior de Plaza Victory, zona libre de Belice.
proyecta tu empresa. MacroSign te ofrece impresión digital, anuncios luminosos, señalización, espectacular, carteles y todo lo que imagines para dar a conocer tu negocio. Servicio eficiente y materiales de la más alta calidad. MacroSign, proyecta tu empresa. Polémica. Imparcialidad. Veracidad. Una forma diferente de analizar la política. Análisis político. Comunícate y sé parte de este análisis político con Carlos Pérez Zafra, Alberto Chazarreta y Juan Pablo Hernández. Análisis político. De lunes a viernes de 8:30 a 9:30 de la mañana. Escúchalo por La Guadalupana, 101.7 FM. Análisis político, una forma diferente de analizar la política. Ya regresamos a Omelet Político, nos vamos hasta la ciudad de Mérida, en donde la Canaco, la gente del comercio organizado, se queja por el número importante de vendedores ambulantes fomentados por las autoridades. El comercio informal ha rebasado las autoridades municipales, pues ha aumentado la venta de artículos de importación, productos de imitación de marcas y puestos de alimentos, y en septiembre también se incrementan los vendedores ambulantes de artículos de las fiestas patrias, manifestó José Manuel López Campos, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida. El empresario advirtió que la afectación que están resintiendo los negocios y establecimientos del centro histórico, a consecuencia de la invasión de los vendedores ambulantes que ocupan las calles, banquetas y espacios públicos, ante la indiferencia de las autoridades. López Campos señaló que el número de vendedores ambulantes en estas fechas ha incrementado con la llegada de comerciantes de otros estados que desde semanas antes del 16 de septiembre ofertan artículos relacionados con la celebración y se instalan en el pasaje Emilio Seijo, la primera calle nueva, el parque Eulogio Rosado y el atrio de la catedral. La afectación al comercio establecido, destacó, es grave en esta temporada porque abarca dos quincenas, la última de agosto y la primera de septiembre, cuando los consumidores acaban de afrontar los gastos de las vacaciones y el regreso clases. El líder empresarial sostuvo que el incremento de la actividad informal ya rebasó los límites del centro histórico, ya que ahora también se les ven las principales avenidas de la ciudad, en los cruceros de mayor circulación vehicular, en el anillo periférico, en los parques y en áreas públicas de algunas colonias de la ciudad, incluso en algunas de las banquetas que ya debían estar despejadas como parte del compromiso asumido por el Ayuntamiento de Mérida con la Canaco. Por ello, señaló la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida, hace un llamado a las autoridades competentes para tomar cartas en el asunto y evitar la proliferación de más vendedores ambulantes. El presidente de la Canaco recalcó la necesidad de coordinar las acciones con los tres niveles de gobierno, ya que se han realizado algunos operativos aislados de dependencias estatales y federales, pero que no han dado buenos resultados y no son permanentes. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivision. Bueno, seguimos informando, nos vamos hacia la ciudad de Cancún, allá hubo un accidente de la Armada de México en un tramo carretero de la carretera Cancún-Mérida, hay varios lesionados. Un camión de la Marina Armada de México volcó con seis elementos en el kilómetro 264 de la carretera libre Cancún-Mérida, alrededor de las 12:45 del día, cuando la unidad se trasladaba hacia el poblado de Chiquilá. El percance ocurrió aproximadamente 53 kilómetros de Cancún y 10 después de la delegación de Leona Vicario, donde la unidad 5039 se salió del camino presuntamente por exceso de velocidad. El camión quedó sobre su costado derecho y los cuatro infantes de marina que viajaban en la parte trasera salieron expulsados cuando la unidad cayó a un costado de la cinta asfáltica. Los lesionados son Aurelio Saf Chan, Manuel Maicowo, Miguel Herrera Magaña, Donato Rosario Hernández, Jorge Arias Tax y Moisés Victorio Goma. Los que se fracturaron son Donato, Jorge y Moisés. El tránsito fue cerrado en ambos sentidos por alrededor de dos horas, en que las filas de autos particulares, autobuses, tráileres y todo tipo de automotor hicieron fila por al menos dos kilómetros. Al lugar acudió una ambulancia del ejército, la 086-4172, así como un carro cisterna de bomberos, dos patrullas de la Policía Federal, así como policías municipales que abanderaron el lugar. Los tres lesionados fueron trasladados a la Clínica 3 del Seguro Social, en la zona centro, donde los tres lesionados fueron reportados estables, mientras que el otro trío solamente fue valorado. Detrás de la cámara, Víctor Álvarez. En el micrófono, para Notivisión, Carlos Águila Arreola.
Bueno, y con esto les aviso a todos mis amigas y a todos mis amigos que tienen problemas con su mujer porque está de un carácter insoportable, ya no, usted ya no puede convivir con ella, llévela a Zafras Internacional, lo más exclusivo de ropa americana, zapatos y accesorios, y allí se va a poner súper contenta, se va a alucinar, se va a sentir mágica, diferente, elegante. Especial. Zafras Internacional es la boutique donde se visten las mujeres más inteligentes de Quintana Roo. Está ubicado al interior de Plaza Victory en la zona libre de Belice. Y hoy, día martes, no hay cola. Entre semana, no hay cola. Aproveche ir a Zafras Internacional. Y a todos mis amigos pescadores, no crean que ya se nos quitó la fiebre. Estamos listos para el Guajo de Plata a finales del mes de noviembre. Esté pendiente. Y con esto le decimos muchísimas gracias por haber escogido esta mañana Omelette Político para desayunar. Torben. Muy buenos días. De mi parte, muy buenos días y que pasen pues excelente mañana.